¿Qué son los símbolos? Los símbolos manifiestan, por lo que es difícil dar una respuesta concreta a qué es lo que son. Por otra parte, aquí se nos enseña que son polivalentes, o sea, que pueden estar expresando una cosa o su opuesta. De hecho, según en qué plano se consideren, cambia la valorización. Por ejemplo, un ojo. En un contexto médico puede ser una enfermedad oftalmológica, mas en un escenario teológico es el ojo de Dios que todo lo ve. Pero este es tan solo un ejemplo y por lo tanto tan malo y limitado como estos suelen ser. Luego está el hecho de que ellos, los símbolos, que expresan lo que son las cosas, resultan ser una escala hacia el no ser. Pues todo lo que de alguna manera es, solo es la expresión de algo que no era hasta el momento de su manifestación. He escuchado que la paradoja es una forma de la enseñanza, pues describe de modo claro la contradicción de la creación universal. Es decir, el por qué necesariamente algo que no es sino potencia se actualiza, signando una creación paradojal que para colmo es dual. Pues al hacerlo, para aparecer, debe polarizarse, marcando un derrotero que conforma su propio signo y que identifica todo lo que existe, en cualquier esfera que sea. Por otra parte, el comprender esos misterios es abrirse un camino en el conocimiento de lo que somos, de nuestra propia identidad. ¿Cómo puede entenderse todo esto? ¿Qué significan verdaderamente estas palabras? Y al mismo tiempo, ¿cómo pueden ser tan embriagadoras al punto de convencernos e incluso dar sentido a nuestra vida? Pero estas son tan solo algunas de ellas, pues los conceptos se van encadenando unos con otros y resulta que los números que aprendemos desde niños son otra cosa. Y así con todo lo que creíamos, que incluso se traslada a la totalidad de lo que hemos aprendido, pues todo ello pertenece a una vida que es sueño y engaño. De ahí que los símbolos, que son mensajeros, que revelan otras realidades, puedan dar lugar, a través de iniciaciones, al hombre nuevo. Vaya empresa. Y lo peor es que es verdad, que uno lo siente como tal y al mismo tiempo no deja de advertir evidentes transformaciones en uno mismo, casi desde el comienzo. Aunque se nos dice que estas enseñanzas, esas transformaciones, en efecto tardan muchísimos años en realizarse. Incluso hasta el límite de nuestra muerte física, donde recién comenzamos el viaje post-mortem. Es decir, que ya hemos desaparecido como individuos y comenzamos a ser entidades universales, espíritus innúmeres, que por cierto también conforman el universo, y que están vivos aquí, a nuestro lado, o un poco más lejos, en la vereda de enfrente. ¿Cómo puedo explicar mi situación? ¿A qué atribuir todo lo que obviamente me ha sucedido? ¿Qué significa ser luz?
¿A dónde voy? Si ni siquiera sé dónde estoy. Aunque sí lo sé. Conozco perfectamente lo que he hecho y hago. Cumplo una función. Como el dios Jano, que presidía el año entre los romanos, abro y cierro estas puertas del solsticio de verano y de invierno a los que llegan y a los que se van. Por eso el dios del año se representaba con dos caras y con unas llaves como estas, las que abren y cierran las puertas del tiempo. Imagínese qué papel me ha tocado cumplir. Aunque yo no tengo ninguna responsabilidad ni sobre los que llegan, que lo hacen voluntariamente y muchas veces buscando otras cosas de las que aquí se realizan, engañados por las ilusiones del mundo, ni sobre los que se van. ¿De motu propio o no? Porque en muchos casos se equivocan por sus ambiciones, egoísmos, rebeldía o simplemente porque no comprenden y no podrán hacerlo. Por lo que deben ser apartados. Y a veces se van dando un portazo o revolcándose en su odio y envidia, desacreditando esta enseñanza o a los profesores que la imparten. Pero no me lamento por esa gente, que no me importan nada y que apenas transponen el umbral de salida, se pierden en el olvido. Aunque hoy en día estoy sobrellevando una congoja. No, no estoy afinada. Y en realidad muero de tristeza por los que se van. ¿Por qué el mundo es así y no puede haber una felicidad compartida? ¿Por qué muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿A qué se debe a que yo permanezca aquí y posea el doble atributo de mi deidad patrona? Porque, por un lado, pienso que pertenezco al misterio, que comparto el último secreto. Y por otro, sufro por mi humanidad, que se identifica con todo el género humano. Y además, tengo la convicción de saber que lo no humano, lo suprahumano, es la verdadera puerta de entrada para cualquier existencia, para toda acción, que por ser tal ya está contaminada. Porque las cosas son como son y no como uno quisiera. ¿Por qué este lugar es llamado la casa de Dios y también la torre de destrucción? Aunque siempre hay una nueva posibilidad con cada amanecer, pues. Llegó el señor Adán. Pase, pase. Lo estaba esperando. Gracias. Ya lo ve, ya hemos llegado. Sí, muy bien. Ya lo veo.
Así es. No me parece que vaya a tener ningún problema, por favor. Le agradezco las molestias que se ha tomado por mí. No tiene nada que agradecerme. Me alegra mucho el haber podido serle útil. Es que he recibido ya tantas atenciones. El profesor se siente feliz en poder ayudarle. La verdad es que no alcanzo a ver con claridad cómo un hombre de la sabiduría del maestro ha reparado finalmente en una persona de mi insignificancia. Me imagino cómo estará usted de satisfecho. Bueno, figúrese, si es una cosa que no le ocurre a cualquiera. Bueno, la semana pasada el profesor tuvo 4 casos como el suyo. Ah, ¿y los resultados? Magníficos. En algún momento podrá verificar. Es que tengo tanta fe en el maestro. Es una suerte. Usted, por cierto, no ignorará que alguna gente, es decir, un pequeño grupo de resentidos, critican en forma desagradable y grosera a nuestro doctor. ¡Qué barbaridad! Sí, es un pequeño grupo de exaltados, de ignorantes, que no saben en qué forma dar escape a su envidia. Pues sencillamente, vamos, increíble. No se asombre usted. Ese tipo de gente han existido en todos los tiempos. Seres inferiores, inadaptados. Ya, comprendo. Pero mira, es tanta la seriedad del profesor, tal su pasión por el conocimiento, que no ha querido dejar de estudiar ciertos casos de estas, bueno, exóticas especies. Sí, no me digas. Sí, así es. Sí, y para poder tratar a algunas de estas personas, para estudiarlas, pidió la autorización pertinente a la sociedad oficial, la cual se la ha otorgado. Hombre, no me sorprende. ¿No? Bueno, sin embargo, muchas sorpresas le aguardan, estimado señor Adán. No olvide que el tratamiento que aquí realizamos es muy completo. Yo no lo he dudado en ningún momento. Perfecto. Usted necesita un poco de serenidad y una breve preparación antes de poder presentarse al aula magisterial. Seguiré fielmente las indicaciones que el profesor me sugiera. Ah, eso es. Nosotros necesitamos la colaboración del estudiante. Todo lo que puedo decirle es que cuenta conmigo para cualquier circunstancia. No podemos correr riesgos de ninguna naturaleza. Mire, lo que ustedes digan será una orden para mí. No vacilaré un solo instante. Piense en el honor que le hace al tratar de nuestro maestro. Sí, sí, sin duda alguna. La verdad es que no puedo agradecer de una forma digna. No puedo expresar de una forma digna mi agradecimiento. Me complace enormemente que esté usted conforme. Pues no faltaría más. Perfecto, mi amigo. Ah, discúlpeme. Me están llamando. Ah, póngase cómodo, como si estuviera en su casa. ¿Eh? Y enseguida le mando a la enfermera para que vaya llenando la ficha. Discúlpenme. Muy bien. Buenas tardes, señor. Anda. Perdón. Buenas tardes, señorita. ¿Edad? 33 años. ¿Sexo? Hombre, masculino.
Altura. 1,82 m. Peso. 73 kilos. Estado civil. Casado. Uh-huh. Hijos. 2. Número de documento. Sí, 3 millones. No, 2,347,323. Muy bien, señor. ¿Y nada más? Sí, aguarde un instante. Ahora tenemos que llenar la ficha técnica. Ah, perfectamente. ¿Ha pasado mucho tiempo desde la última revisión? Bueno, unos 2 años, más o menos. Uh-huh. ¿Cuál fue el resultado de esa revisión? Ah, satisfactorio. ¿Durante el lapso ha sentido algún malestar físico? ¿Ha notado alguna disminución en su salud? Debe saber que no aceptamos ni jorobados ni enanos. ¿Usted se ha sentido así? ¿No ha perdido la memoria? Yo no he sentido nada. Diga, tosa, por favor. ¿Pero por qué escupe cuando tose? ¿De pequeño se orinaba en la cama? Pues mire, en fin, creo que sí. Y siento simpatía por los jorobados y los enanos. Aguarde un momentito, que ahora pasará a verlo la doctora Esther. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. Usted dirá en qué puedo serle útil. Solamente platicaremos un rato. Estoy a su disposición. ¿Cómo nació en usted la idea de interesarse por la enseñanza? Pues es un poco largo de contar. Empecemos por el principio. Bueno. ¿Qué actividad realiza usted en la vida ordinaria? Soy escritor. ¿Escribe usted para el gran público? Sí, por cierto. Pero lo mejor será comenzar por el principio, como usted dijo. Mi vocación nació cuando yo era joven, casi un niño. Vivía en esos momentos los impulsos propios de mi edad. Creía en esos primeros tiempos que esa era la forma en que debía luchar por el bien de la comunidad. Comprendo. ¿Y luego qué sucedió? Bueno, luego vinieron las primeras dudas, las vacilaciones, queriendo descubrir quién sabe qué nuevas cosas, qué profundas injusticias. Inconscientemente me fui alejando de los míos, de los que me rodeaban. Y de pronto me sentí solo, abandonado por todos, ignorado, despreciado. Y comencé poniendo en tela de juicio todo lo que había realizado. Hasta ese momento. Y por primera vez me sentí inseguro de mí y acabé convenciéndome de que mi búsqueda y mi profesión no me llevaban a nada concreto. ¿Y después? Bueno, después comenzó la lucha por mi recuperación. Volqué en ella toda mi energía y entusiasmo. No escatimé esfuerzos ni sacrificio alguno para reconstruir mi vida, hasta entonces tan dispersa, tan absurda, tan vacía de contenido. Y decidí reinventarme, cambiar. Aquí no se trata de eso, no de cambiar, sino de mutar, de ser mutante, de transmutar. ¿Ha oído hablar alguna vez del pájaro de fuego? Sí, el ballet de Rimsky-Korsakov que se estrenó en París. No. El auténtico ave fénix. El mito del ave fénix. El pájaro que renace del fuego de sus propias cenizas. Prosigamos. Bueno, en todo caso, sí, me sometí a un tratamiento exhaustivo sobre el lenguaje en la Facultad de Letras. Una vez que me dieron de alta, estuve en condiciones de abordar la crítica. E hice periodismo.
y de mis manos salieron cientos y cientos de notas y artículos serios, edificantes, pulidos. ¿Verdad que usted no oye lo que le dicen? Déjeme terminar. Traté de explicarles a las gentes de todas las maneras posibles que las cosas tienen un comienzo, un desarrollo y un fin. Y así de ese modo logré recuperar el tiempo perdido. Y ocurrió que fui aceptado nuevamente, que pasé a ocupar un lugar al lado de los míos. Y no cabía en mí del gozo que esto me traía. ¿Nunca ha pensado que somos un experimento? ¿Qué? Sí. Que usted y yo formamos parte de un experimento que se escenifica aquí mismo. ¿Hace cuánto tiempo que sucedieron estos acontecimientos que usted relata? Bueno, 8 años, más o menos. ¿Y luego? Bueno, lo demás puede decirse que es historia actual. Como escritor responsable, como persona que desempeñaba un papel conductor en la sociedad, que era eso lo que yo sentía, no podía estar ajeno a las conquistas que se producían en el campo de la sabiduría. Y así supe por internet de las maravillosas enseñanzas del profesor, de los notables resultados que obtenía, de la seguridad que representaba para todo ciudadano responsable el hecho de estar aquí. ¡Basta ya! Sócrates está tomando la cicuta en este mismo momento. Ah, y dio la casualidad de que estas informaciones las recibí en un momento en que comenzaba a tener malestares. En unos instantes en que en mi espíritu se había embozado la rebeldía. Pero no sé si debo seguir hablando de estas cosas. Hable con toda confianza. No tenga temor. Para eso estoy yo, para escucharle. Aunque no me interesará en nada de lo que me está diciendo. Bueno, pero confidencialmente ahora. Le comentaré que empecé a sentir un miedo atroz. Estaba realmente alarmado. La posibilidad de errar, de apartarme de la senda, me aterraba. El hecho de que aún hipotéticamente pudiera equivocarme de camino, me sumía en la angustia. Y fue en ese mismo y alarmante estado como entreví, no gracias, como entreví la esperanza de que el doctor se digna de intervenir a mi favor. Oiga, y ya ve que lo he logrado. ¿Se ha tomado usted el trabajo de oír lo que le he dicho? Ah, sí, completamente, sí. He analizado el caso desde todo punto de vista y he llegado a la conclusión de que este es realmente el método más completo, la postura más avanzada y lógica, y me atrevería a decir, si me expresara en palabras que han perdido vigencia, que es una verdadera salvación. Dice Dante en la Divina Comedia, al iniciar el recorrido, dejad toda esperanza, vosotros que entráis. Pero no tenga duda al respecto. Lo que le estoy explicando es la verdad acerca de mi vida, de lo que soy y lo que tengo. Y me parece que usted no está interesada. ¿Es esto posible? De hecho, lo que usted me está narrando son una sucesión de anécdotas, más o menos ordenadas, a las que toma por la realidad de su vida. Y solo acreditan ellas porque así se lo han enseñado. Y porque la realidad del medio compuesto de individuos como usted se lo garantiza a diario. Y claro, cómo no, lo que usted diga. Pero nosotros no creemos en la psicología. Y estamos convencidos de que es casi imposible superarla. Al menos es lo que nos indica nuestra experiencia de hace 30 años. Y estoy incluyendo la psicología de muchos que han creído haberla superado. La idiotez de la gente es el componente más grande de lo que llama la realidad.
y hay otros muchos individuos peores que creen haber avanzado en la metafísica. Porque esta, al fin y al cabo, pretenden que es una física. O mejor, una psicofísica con distinto nombre. ¿Y no hay esperanza? No para aquellos que no creen en Dios. Y mucho menos para aquellos que se engañan con la impostura a la que dan ese nombre. Oiga, ¿y usted cómo se ubica? Ya que usted pregunta, yo para empezar no creo en mí misma. Tampoco dejo de creer. Hace rato que he perdido mis creencias. ¿Y por qué está aquí? Si es que es verdad lo que usted dice y yo estoy aquí, estoy segura de que es el destino. Pues no se puede estar en dos lados al mismo tiempo. La encuentro exenta de fe. ¿De esa fe de la que me habla? Sí. Pero estoy convencida de que en este momento, lo quiera o no, estoy aquí mismo. Pues es imposible estar aquí y allí al mismo tiempo. Uy, y no sé ni por asomo a qué se debe. Bueno, usted es un poco budista. ¿Un poco budista? ¿Puede eso ser? ¿Acaso usted cree que hay mujeres un poco embarazadas? ¿Pero qué contestación? Eso es un chiste viejísimo. Cambiemos el tema. Sí, volvamos a mi vida, a mi mujer, a mi profesión, a todo eso que soy y que tengo. ¡Sin comentarios! Mire, a veces he pensado que el método y el rito no dan resultado alguno. En toda mi carrera, los estudiantes efectivos, creo que los puedo contar con los dedos de las manos. Ha habido casos en que después de más de 20 años... hay gente que no ha comprendido que es con ellos mismos que hay que realizar el trabajo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Esa gente decía que estaba integrada a las enseñanzas y al método de nuestro mentor. Tal vez lo creían, o lo creían con reservas mentales. Ay. ¿Y no hay garantía ninguna acerca del fruto de esos trabajos? Ninguna. Incluso nuestro mentor ha pensado que todo esto es imposible de realizar. Y después de infinidad de dudas y fracasos, se dice que si todo este inmenso esfuerzo solo ha servido para poquísimos o solo para él mismo, igual ha valido la pena. Y lo peor es que parece ser que esto ha sido siempre y así lo seguirá siendo. Los demás simplemente se esfumarán en el olvido. Pero esto debe ser horrible para su maestro. No lo sé, pero creo que sí. Aunque no lo es tanto, porque ha comprendido que así son las reglas del juego. Pienso que ha aprendido a convivir con ellas. Por eso también es que ahora aplicamos solo el tratamiento de shock únicamente. Y claro, la elección rigurosa del candidato. Es sencillamente impresionante. Así es. Pero no divaguemos. Lo cierto es que lo veo en muy buenas condiciones para comenzar con los pasos previos que culminarán con la gnosis. Si me permite, le diré que este tratamiento es un poco especial. Es bastante simple y primario, si se le quiere llamar así. Lo que nosotros necesitamos es que usted se someta voluntariamente sin que haya posibilidad de que se engañe o equivoque. Esa es la base de nuestro método operativo. Que el aprendiz conozca perfectamente las características y los resultados de la intervención a la que será sometido. Que analice conscientemente y con toda lucidez los pros y los contras que a su criterio la enseñanza acarrea, así como también las posibilidades y ventajas que ella puede proporcionarle. Con este fin, en primer lugar, haré que usted tenga en esta habitación
una conversación con dos de los adeptos más recientes. ¿Y de qué hablaremos? De nada en particular. No es necesario que tome usted esta experiencia como una prueba de laboratorio. Simplemente consientan que transcurra la conversación. Pero ¿usted me va a dejar solo? ¿Por qué no? Olvide esas lógicas reservas y trate esto como algo enteramente normal. Bueno, es que como desconozco los métodos me he puesto un poco nervioso. Lo comprendo perfectamente, pero trate de abandonarse con naturalidad a sí mismo y verá que la cosa es muy sencilla. No olvide que los adeptos, aun los que todavía convalecen, han adquirido un grado muy grande de perfección. Pero tenga usted en cuenta que estas personas están conectadas con las altas esferas. Por eso mismo. Es que la perfección se manifiesta por una gran seguridad en la carencia de ideas supuestamente propias. Sí, claro, claro. Pero no nos demoremos. Yo iré a llamarlos y dentro de un ratito están aquí con usted. Eso sí, antes quiero hacerle algunas advertencias. No hable con ellos para nada de los frutos que usted espera encontrar. No personalice ningún asunto. Recuerde que la despersonalización es una de las grandes ventajas del método de nuestro mentor. Y no vaya a ser que esa gente que está muy por encima de ciertos temas, en un momento dado, rehúya el diálogo y se nos retire sin que hayamos sacado partido de su presencia. Muy bien, perfectamente. Adelante, señores. Les voy a presentar a nuestro aprendiz, señor Adán, distinguido escritor de nuestro medio. Lo introduzco a nuestros nuevos adeptos, los licenciados Starter. Mucho gusto. Y Roxana. Mucho gusto. Espero que pasen un momento agradable. Desgraciadamente a mí me están aguardando, así que con el permiso de ustedes me retiraré por un momento. No faltaba más. Ustedes sabrán excusarme. Tome asiento. Gracias. Estábamos comentando con la licenciada Roxana nuestra última partida de pan ludo. ¿Usted juega? Ah, yo tengo pasión por esa ciencia. Es una suerte. Así podrá participar de nuestras veladas. Realmente, como usted dice, el pan ludo es una ciencia. Sí, yo soy un devoto y apasionado cultor de ese juego. Bueno, pero no vayan a creer ustedes, señores, que soy un virtuoso. Simplemente un mero aficionado. Bueno, es más, diría que no entiendo con exactitud de qué se trata verdaderamente. ¿Es usted su pie? No. ¿Es usted su mano? Oiga, no. ¿Es usted su riñón? Ah, me está tomando el pelo. No. ¿Es usted su sexo? Oiga, no. ¿Acaso es usted su hígado? No. ¿Y si no es ni su pie, ni su mano, ni su riñón, ni su sexo, ni su hígado? Entonces, ¿qué carajo es? ¿Un simulacro? ¿Un simulacro? Si dice que no es nada de eso. ¿Pero cómo un simulacro? No es tan importante ser un gran jugador, sino comprender la profunda jerarquía intelectual que este juego posee. Eso es ser un gran jugador de pan ludo. Así es. Los valores deben ser estructurados en base a módulos de formas que no estén sujetas a variaciones circunstanciales. Déjenos que le conectemos al taladro de la verdad. Póngase de pie, por favor. Es el caso de los clásicos. Esto se comprende bien
en el ideal de la belleza de los griegos, los cuales, sin creer en nuestro Dios, adoraban una serie de dioses tutelares que armonizaban entre sí. Y el hombre era la medida de todas las cosas. Porque no puede negarse que la belleza es circular. Viva imagen de una perfección ascendente. Completamente de acuerdo. Lo cual está íntimamente ligado al pensamiento religioso de los pueblos, que acogían en su seno a los profetas y a los mesías, enseñándonos así el camino ideal de nuestra perfección. Sí, siempre lo he entendido así. Dice la vuelta, por favor. ¡No haga el baile de San Vito! En nuestros estudios hemos tratado de demostrar a los ojos del vulgo los puntos de contacto entre ciertos espíritus. ¿Estamos listos para el interrogatorio? Así es. Siéntese. Por favor. ¿Qué es mejor, Ibiza o Mallorca? No contesta, no sabe, se hace el distraído. ¿Qué es peor, Hiroshima o Nagasaki? ¿Será privatizada la quiniela? No estoy debidamente informado. ¿Qué es mejor, la economía libre o la economía dirigida? ¿Existieron alguna vez 11.000 vírgenes? ¿Qué? ¿Prefiere a las rubias o a las morenas? ¿Cree en la beneficencia? ¿Cuánto falta para el fin de los tiempos? ¿Por qué no contesta? Finge ignorancia. Considere que es una pregunta bien difícil. Se hace el distraído. ¿Sabía que en Argelia eructar después de las comidas es un signo de buena educación? Para hallar el cociente entre dos números enteros se escribe otro número entero, cuyo valor absoluto es el cociente que resulta de dividir el valor absoluto del dividendo por el del divisor, y cuyo signo es más o menos según que el dividendo y el divisor tengan igual o distinto signo. El orden de los factores no altera el producto. La ciencia no puede servir al hombre sino en el caso de que le sea bien enseñada. El país más habitado del mundo es China, con más de 1.200 millones de habitantes. Los cuentan desde helicópteros. Puesto que las cosas son diferentes, ¿pueden diferir más o menos? Hay también una diferencia máxima. Ya esta la llamo contrariedad. ¿Qué es la diferencia máxima? Es evidente, por inducción. Pero la generación se produce a partir de los contrarios como términos extremos. Ahora bien, la distancia entre los extremos es máxima. Luego también la que hay entre los contrarios. Por otra parte, lo máximo en cada género es completo. Máximo, desde luego, es lo que no puede ser sobrepasado. Y completo, completo aquello fuera de lo cual no cabe encontrar nada. Cuando el sombrero no encaja bien en la cabeza. Se inclina hacia una oreja. Y como la mujer no tenga un aire de suprema distinción, le dará el aspecto de una mujer ebria. Bajo un cielo de alegría, no puede florecer el mal. Preste atención. Una mujer pobre, muy vieja, tenía junto a una de las puertas laterales de la ciudad la triste pero necesaria ocupación de estar con la mano tendida por si alguien le echaba un óbolo. Ella acudía muy temprano a su puesto de mendiga, pues las necesidades vitales constituyen el medio más eficaz para engañar al sueño. Se sentaba y hacía lo natural en esos casos. A quienes se levantaban para ir a trabajar, les mandaba acompañados de sus buenas palabras, les deseaba un buen día, les suplicaba y les prometía el favor de la divinidad. ¡Seamos como ella! El aprendiz, jugando al paludo, no acaba de entender
que la vida transcurre y se nos va de las manos sin encontrar su sentido. Tenga. Más que este chicle. Este. Este es el alimento apropiado y conveniente para un niño recién nacido y recién constituido. Alimento elaborado por Dios, padre nutricio de todos los seres, generados y regenerados, como el maná que llovía del cielo para los antiguos hebreos. El alimento celeste de los ángeles. ¿Puede, por favor, hacer el pitorreo catalán? ¡Adiós, amigo! Adiós, señores. ¿Y qué le pareció la entrevista? Muy, muy interesante. ¿Sacó provecho de ella? Pues mucho. Sí, mucho. Mucho. ¿Qué impresión le causaron los licenciados Starter y Roxana? Pues muy buena. Bueno, entiendo que aún están convalecientes, pero... pero la impresión es óptima. ¿Y qué conclusión sacó de la conversación que mantuvieron? En fin, la conversación. La hilación, si se quiere, fue quizás un poco ilógica, pero el fondo del asunto, la esencia misma de la cuestión se mantuvo en un plano de jerarquía, de profundidad realmente asombroso. En ese sentido he quedado maravillado. Porque no es por lo que se dice o manifiesta, sino por lo que uno intuye, que se entrevé que esta enseñanza resulta perfecta. Las conclusiones que he sacado han sido infinitas, pero todas ellas revelan de un modo irrefutable la bondad absoluta del tratamiento y la imperiosa necesidad de llevarlo a cabo con toda la urgencia que requiere el caso. Por dos razones. Me resulta grato el hecho de que usted haya visto este problema con tanta claridad y de un modo tan sagaz e instantáneo. Uno, porque implica un reconocimiento caluroso al método y a los resultados que nuestro mentor consigue con su tratamiento. Y dos, porque constituye un notable apoyo para la enseñanza a la que usted se someterá, el que reconozca las bondades que ella le traerá aparejadas. Sí, créame, mi ánimo está muy sereno. He puesto en un lado los pros y en el otro los contras. Y aunque ya estaba tomada mi decisión antes de concurrir a esta academia, una sola de estas conversaciones hubiera bastado para conmoverme. Por otra parte, nos evita cualquier acción intempestiva. Pues, dese cuenta. Nos garantiza que nuestro comportamiento no será discutido. Si es que es la seguridad. Gracias, señores. Infinitas gracias. ¿Por qué viene a verme? Gracias. Bueno, hace 5 años que espero mi oportunidad. Eso. Me siento exiliado. Sí, soy un exiliado. Todos somos exiliados. Bueno, ¿no le parece extraño, profesor? No, de ninguna manera. Una señora que traté murió hace 2 años de ausencia. ¿De ausencia, profesor? Sí, de ausencia. Pero, ¿esa es otra enfermedad? Sin duda, los tratamientos son distintos. Pero considere, señor, que nuestro mundo es una inmensa red de analogías. Ah, sí. Interesante.
Interesante, sí, sí. Pero saber eso no alivia mi exilio. No, señor. Usted justamente está exiliado de esas analogías. Ah, sorprendente. Eso sí me ha conmovido. Y me parece que usted tiene razón. Claro, soy un exiliado de todas las analogías. Para ello está aquí, para nacer de nuevo. Bueno, le confieso que no me lo esperaba. Pero esa es mi profesión, la de resucitar los muertos. O la de parir nuevas vidas, que es lo mismo. ¿Volver a nacer? Exacto. ¿Y cómo era usted eso? Vea, señor, mis amigos me llaman la comadrona. ¿Está usted hablando en serio? Claro que sí. Sócrates, según el filósofo Platón, decía de sí mismo que él era una partera. Sí. Pues daba a luz a nuevos seres. Uh-huh. Y atienda al simbolismo. Dar a luz, iluminar, hacer que se nazca de nuevo. Ya, pero ¿cómo se logra esto? Desde luego, muriendo primero. ¿Pero cómo morir? En este camino se muere y se renace a cada rato. Y hay que tomar decisiones todo el tiempo. Esto se hace aboliendo todas las imágenes mentales. Sí. Llegando a la nada, al vacío absoluto. A no ser ni esto, ni aquello, ni lo uno, ni lo otro. A no identificarse con ninguna cosa. A no poder hablar. A ahogarse. A no respirar. A no sentir miedo. Ni lo contrario. Ya, ¿y cómo es no sentir miedo a lo contrario? ¿Cómo usted lo oye? Ah, así de sencillo. Hay momentos felices, pero nunca nada de eso tuvo que ver con aprender alquimia. ¿Alquimia? ¿Qué es eso? Vaya usted a saber. También lo llaman, la llaman, magia. ¿Cómo aprender tales temas? Me siento acosado. No se preocupe. Me parece que estoy afiebrado. Es propio del exilio. ¿Interrumpo? Sí, pero ¿qué quiere? Avisarle que ya tenemos fecha para intervención y que ya está listo el centro de conocimiento. ¿Y la cámara está funcionando? Sí, pero ya no quiso volver el último interesado. Es lo habitual. No tenemos ningún inconveniente en comunicarle que casi todo el mundo se rehúsa a aceptar nuestro sistema. ¿Cómo? Sí, nuestro sistema de conocimiento. Aunque sus métodos son tan sencillos y buenos como el pan. Algunos antes y otros unos años después. Ya, ¿y qué métodos son? La inducción en la sabiduría, sin más. Puede retirarse. Mire, me parece que hay una gran confusión. ¿Cuál, mijo? Bueno, siento como que hay una atmósfera evanescente. No sé lo que quiere decir. ¿No será propio del exilio? Tal vez. Pero no me acaba de decir hijo. Hijo es una palabra. A mí no solo me dicen comadrona, sino comadrona, hijo de puta. Mire, estoy muy, muy nervioso. No puedo controlar mi exilio. ¿Me está usted insultando? Sí. ¿Pero cómo se atreve? Debe morir a todo, a cualquier sentimiento. ¿Qué creía? ¿Que esto era el colegio de Harry Potter? Pero, iluso. Está pensando en un recorrido lineal, en ir adquiriendo conocimientos gracias a su esfuerzo, a su comportamiento o a su antigüedad. Sí. Pero nuestro proceso es fundamentalmente revulsivo y de ascenso vertical, impecable, furioso y, sin embargo, de una gran serenidad. Cállese. Le pido que controle su exilio, pues con sus pasiones no llegamos a ninguna parte. Sí. ¿Mis pasiones y las suyas? Anda insultando a los que vienen a buscar su ayuda. Es el método. ¿El método de qué? De curar el exilio. Ah, y así lo va a curar. Sí, y al final le haré entrega de un diploma que diga, curado del exilio. Ya, un ex-exiliado. No me suena nada ridículo si quiere burlarse de mí. Y puedo agregar que todas las analogías estarán a su disposición. ¿Acaso es libre el uso de las analogías? Ya está desocupado el centro de conocimiento, profesor. Ahora debemos pasar a la cámara oscura del conocimiento, al centro neurálgico de la enseñanza y del ser.
debe beber primero el elixir del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque lo estamos curando del exilio. Sí. ¡Mierda! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siéntase en la alfombra mágica. Repita, por favor, los primeros 10 números naturales con los que se pueden numerar todas las cosas. 1, 2, 3, 4, me voy. Vaya con Dios, señor. Estoy soñando. Sí, estoy soñando. Que usted es un sueño. Comadrona, hijo de puta. Sí. Solo sé que no sé nada. He oído decir, sí. Como he oído decir que si me dan una palanca podré mover el mundo. Ah, también Eureka, dijo Arquímedes. Y no pasó nada. ¡Nunca pasa nada! Pero ahora veo. Veo el mundo entero. La historia transcurriendo en el reflejo de esta copa que es como. Bueno, como una bola de cristal. Aunque esta está fuera de mí. Soy yo el que contemplo la película de la historia y no estoy en la historia misma. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué soy un exiliado? ¿Dónde he ido a parar mi esposa? ¿Mis puntos de referencia? ¿Acaso soy casado? ¿Qué es ser un exiliado? ¿De qué estoy exiliado? ¿Existe por ventura la tierra prometida? ¿A qué nación pertenezco? ¿Cuál es mi profesión? ¿Moriré acaso de ausencia? ¿Cuándo? He engendrado un hijo, que es este monstruo. Tengo dos cabezas. Todo en mí es dual. ¡Ah! ¡Aparta, señor, de mis labios este cáliz! ¡Oh! Esta puerta da al vacío, al precipicio, y todo es oscuro. Siento que se me cierra la garganta. ¡Qué horrible es esto! Mucho peor que si fuese de verdad. Es temor. Temor, estoy hecho de miedo. Nada me ha hecho sufrir así.
¿Temor a qué? ¿Temor a ser uno mismo? Sí, miedo a no ser querido, a hacer el ridículo, temor a ir a contrapelo, a no tener más público para mis gracias. Ni siquiera estoy en el infierno. Dicho, es mucho peor. Es que no es nada. La tortura mental, eso. El paroxismo. Paroxismo de la negación de la vida del hombre. Ni siquiera aquí existe el exilio. Ni aún la autocompasión. ¿A dónde he llegado? Si doy un paso, me sumerjo en el abismo. No, no hay criatura, no hay creación. No es ni siquiera la noche oscura del alma. Es como el miedo, en estado puro. Un horror. Esto. ¡Una moneda para las ánimas santas, por favor! ¡Una moneda para las ánimas santas, por favor! ¡Una moneda para las ánimas santas, por favor! ¡Vieja! ¡Mira la sorda de mierda! Eres más ciega que un topo y más sorda que una tapia. No sé para qué estás viva todavía. Y nadie se apiada de ti. ¡Te mata! Cálmese, mi amigo. Todo va a salir muy bien. Ahora la enfermera va a traerle un té bien caliente y unos panecillos de piña con rúcula. Le pondré también algo de música para calmarlo. Usted ha llegado a la extenuación por el sufrimiento. La raíz del sufrimiento es la ignorancia. Sí, adelante. Ponga un poco de música. ¿Quién habla? Si un exiliado no ha hecho otra cosa sino comer mierda toda su vida. Si le parece, le digo que está muy bueno, profesor. Dime un abrazo. ¿Eh? Usted no está solo. Es hora de que confraternicemos. Sí. Oh, me está viniendo el mambo otra vez. Exacto. Por prescripción médica. Me siento mal. Me siento mal. Vivo en la estepa de mi mediocridad. La escasez de mis recuerdos sobresalientes. Me paseo, ufano, por la plaza del hombre común. Estoy satisfecho conmigo mismo. Mire, habito en una tierra confortable y creo en todo lo que me dicen. Hoy he almorzado muy bien. Tomaré vacaciones en el verano. Ya llegarán épocas mejores. Mi dulce madre querida. Es legal todo lo que la ley no prohíbe.
A quien madruga, Dios le ayuda. Sí, pero no por mucho madrugar, si amanece más temprano. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Ah, y he aquí que negando la negación, me he encontrado huérfano de mí mismo. Y en este momento me doy cuenta de que he ayunado toda mi vida. Tranquilícese. Repose un poco. Tenga bien alta su cabeza. Y repita conmigo. Diga. Sí. He aprendido los primeros 10 números de corrido. He aprendido los primeros 10 números de corrido. Veo un coro que me dice... ¡Miserable! ¡Miserable! Dios, Dios, ayúdeme a salir de esta pesadilla grotesca. Está exiliado. ¿Exiliado yo? No. Estoy vivito y coleando, mire, y tiendo hacia la grandeza. Ay. Tome su té, por favor. ¿Eh? No. Solo me da porquerías. Es un té caliente. Desgraciado. Me está envenenando. El que se autoenvenena es usted, amigo. ¿Amigo? ¿Sí? Bueno, puede ser. No le voy a decir que no. Así me gusta. Ah, obediente. No, liberado. ¿Pero por qué cree tener más derechos que yo? Mi profesión me obliga a no tener sino deberes. Payaso. Mamarracho. ¿Me puede dar fuego, por favor? El fuego de mi celo. Pero... De mi pasión asumida. Del autocontrol de mi amor. ¿Y creerá lo que estoy oyendo? Serénese. Otro traguito de su té de menta. Ay, si parece pasta de dientes. Eso sí, insultos no. Otra vez estoy en pleno vals. Uy, la habitación gira conmigo. Soy y no soy. Bailo y soy bailado. ¿Quién me quita lo bailado? Escuche un poco la música. ¡Atención! 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 ¡Voy en el tren de la solidaridad! Soñar es morir un poco. Vaya, qué sueño. ¿Y los sueños? ¿Sueños son? Usted es un freudiano, un paciente de Freud. Uy, perdón por la esquizofrenia. Volvemos a bailar. Me haría el honor de compartir esta pieza. Encantado. Se acabó la ceremonia. Estamos en el ritual del horror. ¿Dónde? Aquí, en el mundo moderno. ¿Moderno o antiguo? A mí me da lo mismo. Usted lo dice. Bueno, en verdad yo podría decir otra cosa. Claro, yo también. Para eso hemos sido dotados con el libre albedrío. Relájese. Sí. Relájese. Debe pasar por la cámara del conocimiento. ¿Debo pasar por eso? Es imprescindible. ¿Y no quiere que entremos juntos? ¿Desnudo? ¿Desnudo? No. Desnudo nace el hombre. Ah, vale. Y así es como muere. Y así es como muere.
Ya pasó al centro de conocimiento. Bien, ya lo estamos moliendo para poder parirlo nuevamente. El profesor Jove está esperando. Hágalo pasar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nuestro adepto ya está en la depuradora. Bueno, yo me hago cargo ahora del aspirante. Está muy confundido. Pues es que es la única forma en que lo podemos arreglar todo de nuevo. Tiene un problema de identidad. Ha perdido la idea de espacio y tiempo. Y cree estar en un 30 de febrero permanente. No sea que se nos muera por ausencia. No, es un exiliado típico, un extranjero de siempre. Casi un paria sin destino. ¿Tienes algo contra él? No, no. Solo que nos llama freudianos. O mejor dicho, parece llamar freudianos a los enfermos psíquicos. Con razón estás así. Bueno, ahí te lo dejo, ya debe estar por salir. Allí está su ficha técnica, donde consta que es un enfermo de exilio. Gracias. ¿Cómo se me ve? Siento como si estuviera nuevo. ¿Tiene un espejo? ¿Qué tal me veo? ¿Verdad que ni siquiera estoy parecido? No lo sé. No lo he visto anteriormente. Estoy muy cambiado, ¿eh? Ni siquiera me reconozco a mí mismo. Bueno, he sabido que usted simplemente no existe y que padece una crisis de identidad. ¿Cómo que no existo? ¿Y este? ¿Que está aquí en el espejo? ¿Quién es? Es un reflejo, supongo. Pero me siento muy cambiado. Aunque como de toda la vida. Bueno. Veo que en la ficha técnica no está su nombre. No sé lo que recuerda. Bien poco, en verdad. No sé, pero tengo la sensación de haber vivido esta situación anteriormente. Bueno, le pondremos por nombre Austragésilo. ¿Austragésilo? Sí. Que indica la tierra austral, ya que usted sufre de exilio. Me parece todo muy lejano, borroso. No tiene dónde caerse muerto. Por lo que me importa. Ay, si le importase más, tendría mejor salud. Y sus fantasmas desaparecerían. ¿Qué fantasmas? Sus fantasías. Incluso las eróticas. ¿También me quieren capar? Puede ser. Aunque no es obligatorio. Nada es obligatorio. Uy, ¿y qué me dice de la muerte? Pretendo escabullirla, aunque sea por un rato. Distraerme un poco. Mirándome el ombligo. Contando indefinidamente mi dinero imaginario. Mandar. Ajá. Y entretenerme. Veo que usted sigue siendo un adepto a las distracciones. Y no es uno de los nuestros. ¿Pero en qué película me ha metido? En su propio rollo, amigo. ¿Amigo? Es una forma de decir. Ah, oh, ya veo. Me parece haberlo oído. Aquello del déjà vu, ¿no es cierto? Nada de lo que usted ve es real para mí. ¿Y qué es la realidad?
una sombra, sin ningún complejo de inferioridad. Algo horrible. Depende del punto de vista. Siento en mi boca el sabor de unos panecillos espantosos. Seguramente una especialidad de una tienda de productos naturales. Sí. La verdad es que yo también prefiero los de jamón y queso. Vamos a ver. ¿Con qué traje me he visto? Estás de suerte. ¿Sí? Sí. Allí, detrás del biombo, tenemos ropa. Sí, sí, sí. Vamos. Aquí solo hay eso. Ay, ay, ay. Póngase. Siéntase cómodo. Es mucho más aireado que los pañales. ¿Le parece? Uy. Peores cosas habrá visto usted en su vida. Pero, ¿no es esta mi nueva vida? Sí. ¿Y qué tiene de nueva? El tutú. ¡Qué disparate! Usted está muy grave. Todo ha sido falso, menos esta realidad. ¿La del tutú? No se haga el gracioso. Mi vida está en juego. Debo informarle que la chanza forma parte de nuestro método. ¿Lo respeto? Lo respeto. Lo respeto. Yo siento culto por el método. Todo el mundo habla de él. Aunque no sabemos a ciencia cierta de qué trata, ¿eh? Pues me doy por satisfecho. Y espero que ustedes admitan intervenirme. Pero usted no tiene miedo a nada. Ni a mí mismo. Hay un farsante. Eso es lo que usted es. Un simple farsante. Ya me estoy cansando. ¿Pero por qué me dice eso? He seguido las reglas del juego. ¡Hala! ¡Es mentiroso! Está pretendiendo pasar por quien no es. Usted se ha disfrazado para seguir viviendo sus telenovelas. No ha perdido nunca la ilusión, sino que por el contrario, no ha querido superar sus expectativas. A ver, ha cambiado de disfraz para hacernos creer que ha transmutado y que esto... ¿esto es la sabiduría? Imagínese que le hablara de otro nuevo nacimiento. ¿Cómo? Pero cree haberme engañado. Desde el primer momento me di cuenta de la estafa. Usted no es el que introdujimos en el cuarto de conocimiento. Se ha cambiado por él. Seguramente para espiarnos y descubrir nuestros procedimientos. ¡Vaya mentiroso! ¿De dónde ha salido? Nuestra máquina no lo ha parido y no forma parte de nuestro programa, de este experimento. ¿Y cómo sabe eso? Pues si no hay más que verle, un simple mequetrefe, un desdichado, hipócrita y miserable, actor de quinta categoría. Sepa usted que nuestro método es inefable. Y por ello no podemos explicarlo verbalmente con corrección. ¿Quiere decir que soy una copia? Ay, sí, una copia de un falso original. ¿Me está usted diciendo que mi originalidad es ser una copia? ¡Cállese! Ay, no hay peor copia que copiarse uno mismo. No solo nos está mintiendo, sino que además está haciendo fraude con su propio yo. ¿Pero cómo cree que pudiera habernos engañado? ¿Pero por qué me siguen insultando? Mire usted, usted también parece la copia del profesor anterior. Y ni siquiera sé si tiene un diploma habilitante. Usted
Usted es un pícaro, sinvergüenza, que robó mi corazón. ¡Pues es un aborrecible tramposo! ¡Delincuente vulgar, que se hace pasar por sí mismo! Pues le pido perdón. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? ¿Me está sobornando? No. Pretende comprar su auténtico yo. ¿Pero cómo cree que eso es posible? ¿A quién engañaría? El ser ni se imita, ni se adquiere en el mercado. Usted es como la genuina cerveza de barril, embotellada, un fiasco. Por ventura imagina que lo supracósmico forma parte de sus derechos humanos. Pero todos hacemos eso. ¿El qué? La humanidad entera no es sino la réplica de algo indeterminado, inespecífico. La vida se está haciendo ahora mismo. Y esta es una creación inacabada. ¿Se puede acaso oír nuestras propias palabras para justificar a un impostor? Ustedes me han enseñado que somos el fruto de la idea. Yo, al imitar al hombre nuevo, no he hecho otra cosa. ¡Drácula utiliza nuestros propios argumentos para destruirnos! No sé qué vamos a hacer con usted. ¿Me necesita, doctor? Sí, sí. ¿De dónde ha salido este individuo? ¿Verdad que no es aquel que entró en la cámara y que atendió al doctor Chuleta? No, doctor. El otro salió muy decidido por la puerta de atrás, diciendo que debía cambiar toda su vida y que estaba muy tocado con la experiencia. Me pidió que lo despidiera del doctor Chuleta y que iba a venir el próximo martes a la hora de costumbre. ¿Y este? ¿Cómo se ha colado? ¿Por qué está esta cosa aquí? No sé, doctor Hobby, no me lo explico. No figura en nuestro experimento. Llame inmediatamente al director. Estamos en presencia de un abuso incalificable. Tenemos aquí otro caso de enfermedad. Y seguramente de posible muerte. Por infamia. Este hombre es un impostor. Solo un reflejo especular que debe obtener su resurrección a través de la muerte. No, no quiero morir. No quiero perderlo todo. ¿Qué será de mi familia? ¿Cómo podré mirarme los reflejos de las vitrinas al pasar? ¿Quién será a cargo de mis chistes, de mis bromas, de mis enfermedades y defectos? ¿Cómo quedarme sin ningún apego o condición? ¿Cómo ser otro? ¿Sin necesidad de disfrazarme o colocarme una máscara? Es imposible. ¡Me revelo! ¡No quiero! ¡No puedo morir a quien soy! ¡Pero si usted no es nadie! ¿Acaso no acaba de confesarlo? ¿No se está haciendo pasar por otro aprendiz? ¿Pero esta es mi originalidad? ¿Ser otro de lo que soy? ¿Una copia de mí mismo? ¿No se da cuenta de que yo quiero ser eso? Tiene usted razón. Nada podemos hacer por usted. Va a ser mejor que se retire. Abandone, por favor, nuestra academia. No es necesario que nos critique o nos injurie, ya que hemos querido hacer lo mejor con usted, para usted mismo. Pero de nada ha valido la oscura cámara del conocimiento. Sí, olvidemos todo el asunto. Me voy. No les pido perdón porque son más cerdos que yo mismo. Pero prometo olvidar todo el asunto. Están disculpados. Pero, ¿de qué nuevo nacimiento me hablan?
si yo no he podido realizar lo que me prometían. No, no. Usted ha fingido todo ello. Y ni siquiera se ha dado cuenta de que ya ha sido operado. Mientras estaba en la cámara de reflexión. En la demoledora de los huesos de la máquina del conocimiento. Ay, ¿por qué es menos pulido que una piedra bruta? ¿Cómo? Sí. Señor, debemos informarle que ya ha sido usted operado. Que ya le hemos exterminado la autoestima y muchas otras cosas. ¿Que me han operado de autoestima? ¿Y de qué otras cosas? Sí, debe agradecerle a los doctores de su intervención, pues lo han operado sin ninguna complicación y para siempre de sus ilusiones. De esto no se olvidará usted nunca. Y por suerte para usted, jamás creerá ser feliz. Así es. Se le ha erradicado el mal, de forma gratuita. Y es una pena que no haya querido continuar adelante. Pero esa ha sido su decisión. ¡Te rogaste! Ya no tiene que morir. Ni siquiera morirá por ausencia. Ni nacer de nuevo. Pues ha pasado nuevamente al sueño. Vaya que estoy sorprendido. Le pedimos que olvide todos los detalles. Pero de hecho, buscará olvidar. Para justificarse. Se ha tratado todo de una pesadilla. Que es mejor no recordar. Volverá nuevamente a lo que los hindúes llaman maya. Ay, puede llevar su tutú. Muy buenas tardes. Acompañe, por favor, al señor a la salida. Le garantizo, caballero, que usted no morirá jamás nuevamente, pues ha perdido su oportunidad. Aunque no se sabe, pues el continuo es indefinido. El continuo es un indefinido. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha. Que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, e fica mais lindo por causa do amor.